Bueno, chicos, yo sé que les dije lo siguiente en el último video en el cual ya está subido. No sé, creo que no se publicó. O sea, creo que lo tengo que volver a subir porque salió en negro. Pero en fin, acá estamos, que bajamos de la nube. O sea, donde nos quedamos en el último video que les dije que iba a buscar una sesión pública para eso. Para explotar lo que viene a ser la oficina, aprovechando esta semana que están dando doble dinero y RP por la compra, la venta de cajitas o mercancía especial, conocido en el lenguaje técnico, o cajitas en el lenguaje en el lenguaje vulgar o en el lenguaje que manejo con un amigo. En fin, acá estamos llegando a primeros pasos punto. No me entró el punto com. Y lo que vamos a hacer es, para empezar, cambiarnos la ropa. Recordemos que desde el apartado de estilo, en gestión de la organización, o jefe de seguro ser, podemos cambiarnos el atuendo. Recordemos, este atuendo va a durar únicamente durante el tiempo que estemos registrados como jefe de seguro ser. Por lo cual, no se van a guardar, obviamente, una vez que salgamos de jefe de seguro cero, no va a estar más el atuendo. Acá lo que nos está dando el asistente es un gato. No, no es un gato, son una descripción de las diferentes cosas que hay para hacer con la organización. Tenemos exportación de vehículos, trabajo de vehículos especiales y mercancía especial. Lo que vamos a comprar esta primera vez va a ser mercancía especial. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de las otras. O sea, trabajo de vehículos especiales, olvídense. Es necesario tener exportación de vehículos para desbloquear esos trabajos de vehículos. Pero exportación de vehículos es bastante más caro. El hecho de adquirir el negocio. Y suponiendo que recién estamos empezando. Y a ustedes que les regalaron la oficina en la mayoría de los casos, acá igual les muestro un poquitito lo que es el mapa de almacenes de vehículos. Tenemos almacenes de vehículos, los cuales varía el precio, pero la capacidad de cada uno es exactamente la misma. Lo único que cambia es la ubicación en donde está cada uno. ¿Sí? O sea, ustedes fíjense, conforme vayan conociendo el mapa, van a determinar cuál es más conveniente para ustedes. Acá estamos viendo, lo mismo pasa con los almacenes de mercancía especial, con la diferencia de que tenemos tres tipos de almacenes. Tenemos los pequeños, los medianos y los grandes, con capacidades de hasta 16, 42 y 111 cajas respectivamente. ¿Sí? Estamos viendo que no están en descuento esta semana. Pero la venta de mercancía especial sí está en doble dinero y RP. Por lo cual les sugeriría que si esto creo que se los voy a dejar el domingo, traten de comprarse al menos el más económico de los pequeños, ¿sí? Que sale bastante barato. 250.000 me parece que es un precio regalado y todos podemos llegar a juntarlo haciendo misiones de contacto, más si tenemos el Kuruma. Igual en la extensión de este video vamos a ver todos los procesos, ¿sí? O sea, vamos a ver desde el momento en el que compro una caja. Estamos viendo que hay tres tipos de cajas para comprar, pero eso se los voy a mostrar mañana martes o mañana lunes. No lo sé. Pero después el asistente nos da una descripción de lo que es cada cosa para comprar las cajitas. Igual no se preocupen, o sea, ahora están dando doble dinero y RP. Pero de igual manera, cuando no esté dando doble dinero y RP, sigue siendo un negocio muy rentable. Eso sí, lo único que por ahí los limita es el tener un único almacén. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un futuro video. ¿Sí? Porque acá es solamente ir a buscar la caja y vender la caja claramente. Lo que les recomiendo que hagan cada vez que entran en una sesión pública. Y si tienen la suerte que tuve yo de entrar en una pública solo.
acá estamos viendo que nos mandan a dónde. A la bella comisaría, ¿sí? Ahí está el vehículo que tienen las cajas. Les voy a recomendar lo siguiente. Traten de siempre comprar una caja. ¿Por qué una caja? Porque no siempre nos tocan vehículos que pueden cargar las tres cajas. Pueden tocarnos un vehículo, pueden tocarnos matar a tres NPC. Y esos tres NPC, cada uno tiene una caja. Con lo cual, después tendríamos que hacer tres viajes hasta el almacén para dejar las tres cajas. Porque al menos para mí la idea del almacén de exportación de mercancía especial es subir de nivel. Esa es para mí la principal función. Acá igual lo que estoy haciendo es cambiando un vehículo por las dudas. O sea, soy nivel bajo, tengo poca vida máxima, no tengo chaleco y son muchos policías los que hay. Por lo cual es la receta perfecta y aparte el vehículo que me dan para trasladarme es una mierda. Así que soy una... Es la receta perfecta para que termine muriéndome y tenga que ir a buscar el Kuruma al depósito de la policía. Acá, bueno, estamos viendo nada raro, un policía chocando una pared. Y bueno, nos subimos al vehículo. Ven, estoy comiendo bastante plomo. Pero bueno, lo que sí, les recomiendo una caja porque sale 2000, tres cajas salen 18000. Les hago un pequeño spoiler del video que viene, que lo voy a repetir seguramente porque me gusta repetir las cosas. Pero una caja sale 2000, tres cajas salen 18000. Es bastante más, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Está bien, a la hora de venderlas es más cómodo vender 36000 que vender 10000 en condiciones normales. Como están dando doble dinero, una caja la compras a 2000, la vendes a 20000. Tres cajas las compras a 18 y las vendes a 72000. Pero a lo que voy, se los voy a mostrar en el próximo video, pero les hago un pequeño adelanto mientras nos arrastramos con esto. Hay un tiempo de espera entre venta y venta de cajas, ¿correcto? Sí, me podrás decir, sí, pero compras da tres cajas y no sé, haces los viajes que sean necesarios. Una búsqueda de las tres cajas, dos búsquedas de tres cajas, tres búsquedas de tres cajas hasta que te permita el juego vender nuevamente. Y pero supongamos, condiciones normales. Gente con opresor MK2. Demasiada gente con opresor MK2 he estado viendo en las públicas, o demasiados modders. Porque hackers no son, son simples modders que lo único que hacen es usar un exploit. A mí no me vengan con cosas raras. Así que de hackers no tienen nada, simplemente son pelotudos. En fin. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llegamos acá y nos va a dar otra descripción la asistente, ¿sí? Así que, o el juego. Así que los dejo con eso y después les sigo contando. A grandes rasgos, lo que tenemos para hacer acá en el almacén es 1. Capacidad para guardar cajas, ¿sí? O mercancía especial. Un ordenador y una radio. El ordenador es para ver a cuánto se venden las cajas o el stock que tenemos en propiedad. Y después tenemos un banco de trabajo en el cual podemos modificar o modificar para que los vehículos de reparto estén un poco mejor, ¿sí? Acá estamos viendo que igual el valor, o sea, el mismo juego nos recuerda por cuánto se vende todo lo que tenemos. Y bueno, la asistente nos está recordando que el precio va aumentando en función de la cantidad de cajas que tenemos, pero no aumenta de manera lineal, aumenta de manera exponencial. Se nota más en el almacén grande, obviamente, pero en el almacén chico también. Acá estamos viendo que tenemos para mejorar el camión, el avión y el barco de entrega, ¿sí? Pero son bastante caros de mejorar, al menos cuando recién estamos empezando, por lo cual vamos a vender sin ningún tipo de mejoras, porque lo que tenemos que reponer es, en el caso de que hubiesen adquirido el juego por Epic Games, solamente tenemos que reponer los 150000. Entonces vamos a vender esta caja de
una caja sola por 20.000. Condiciones normales son 10.000 del valor de venta de una caja, ¿sí? Pero recordemos, doble dinero y RP. No sé en qué momento del año estén viendo esto o hayan dado con este video, pero en condiciones normales se vende por 10.000. Hay varios tipos de venta, ¿sí? Está con el camión, con el avión y con un barco, como les leí anteriormente, los tipos de vehículos que hay de reparto. Pero a su vez hay distintas modalidades de entrega. Está la modalidad que es como esta, que es ir al punto de entrega y punto. La mercancía no sufre daño, o sea, no perdemos valor por el daño infligido al vehículo. Pero hay otros en los que sí, que por ahí no tenemos que dañar el vehículo, o tenemos que ir buscando la ubicación de entrega con el teléfono, con Trackify, creo que se llama la aplicación del celular. Igual, miren, es bastante fuerte el camión que nos dan para el reparto, y no está modificado. Recordemos, las modificaciones que nos permite hacer el juego es tanto de blindaje como de las ruedas blindadas. Por lo cual, los NPC, en el caso de que apareciesen NPCs, podrían pincharnos las ruedas del camión. O podríamos pincharlas nosotros mismos haciendo el pendejo. Pero estamos viendo, tampoco era tan largo lo que sí les recuerdo. Supongamos que estamos en una sesión pública con gente. Nos está haciendo pasar por el medio de la ciudad, y recordemos que la mayor cantidad de acción en las sesiones públicas suele ser en el centro de la ciudad, no suele ser no suele estar fuera de la ciudad en la mayoría de los casos. Pero estamos viendo, nos dieron 30 minutos para hacer la venta, faltan 27 minutos con 50 y ya estoy a 300, a 200 metros de la entrega. Sacando un poquito el tema de que soy medio mogólico, medio especial a la hora de querer embocar un auto en un estacionamiento, estamos viendo que no es difícil. No es difícil. ¿Y cuánto me tomo el ir a buscar y el entregar? ¿Y cuánta represa qué? Y sacamos 20.000, o sea, pensemos, eso es la primera, ¿sí? Ahora después les hago el otro vídeo. Hasta luego.